comienzan los sanantolines y como cada año el circo no falta su cita con Palencia. Por eso estamos con Ramón Sacristán, que es gerente del Circo Holiday, para conocer un poquito más cómo se vive en el circo. Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se viven estos días previos al estreno? Bueno, con mucho trabajo, ¿no? Pero bien, preparando ya todo, ultimando para que mañana ya esté todo preparado para abrir las puertas al público, ¿no? ¿Cómo es el público en Palencia que viene al circo? Bueno, es un público bastante animado. Yo, por lo que conocemos de años anteriores, es un público bastante animado y le gusta bastante el circo, ¿no? Es un público que acude año tras año. Para aquellos que estén indecisos sobre venir al circo o no, ¿qué les podéis ofrecer? Bueno, hay un espectáculo totalmente renovado al del año anterior. Hay dromedarios, búfalos, bisontes, llamas, avestruces, caballos, serpientes, cocodrilos. Luego hay muchos números visuales, aéreos, está un guillare de raza aérea, dúo, torralbo con el cuadrante, telas aéreas a dúo, malabaristas, equilibristas, gimnastas. Está el gran Pipiuski, un payaso de soiree, luego aparte de la familia Fernández, payasos parodistas musicales. Y también está, como una de las grandes novedades, es el hombre láser, que es una de las cosas que está gustando, teniendo muchísima atracción en todas las capitales en las que acudimos. ¿En qué consiste exactamente? Es un número visual, es un número de luz, que es un número que primero no está visto porque solo se realiza actualmente en Las Vegas, entonces es igual por eso que llama más la atención, ¿no? Es una cosa novedosa dentro del circo. Hay un montón de actividades, de animales en el circo, pero si tuviéramos que quedarnos con lo más emocionante, por decirlo así, ¿cuál sería? Bueno, es complicado, ¿no? El número de animales, a los niños a lo mejor les gustan todo tipo de animales, entonces desde el número de caballos en libertad, pues hasta el número exótico donde hay una gran variedad de animales, ¿no? ¿Cuántos años lleva trabajando en el circo, Ramón? Bueno, ya nací en el circo, o sea, llevo 38 años dedicado por y para el circo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Dónde se nota el cambio del circo estos años? Bueno, se ha cambiado en muchas cosas, ¿no? El circo ya estaba pasando una propia crisis del mundo del espectáculo propia del circo y ahora pues con la crisis mucho más, ¿no? Pero también tenemos muchas ventajas que antes no había, buenas caravanas, buenas instalaciones. El trabajo es costoso, pero es un trabajo en el cual se puede vivir bien a gusto y con las comodidades que antes no las había, ¿no? Y el público, pues sí, ahora hay menos público que antes, porque antes, también hace 30 años, pues la gente no tenía que divertirse, lógicamente. Entonces ahora también pues da una rentabilidad menor de público, porque también hay muchas más cosas, televisiones, videoconsolas, ordenadores. Entonces ahora la gente se divierte de otra manera también, ¿no? ¿Cómo es un día en el circo? Bueno, pues un día como el de hoy es un día duro, ¿no? Es un día en el que empieza por la mañana a montar, estás haciendo la carpa, graderío, etcétera, y estás pues todo el día trabajando sin parar, ¿no? Luego también hay días, depende del día de traslado, también todo el día de conducir, pero luego hay días ya un poquito más tranquilos, ya a partir de mañana, pasado, que las funciones son por las tardes, pues por la mañana es un poco más tranquilidad, un poco de atender a los animales, que estén limpios, que estén alimentados y demás, y un poco de limpieza de la carpa y dentro, y luego esperar a que a la tarde lleguen los espectáculos, ¿no? Cuando van terminando los espectáculos en las distintas ciudades por las que pisáis, es tan sencillo como desmontarlo y volverlo a montar, pero eso lleva un esfuerzo impresionante, ¿no? Sí, bueno, es un esfuerzo físico impresionante. Date cuenta que el domingo hemos trabajado en Reynosa, hemos desmontado, el lunes a mediodía estaba toda la flota de vehículos aquí, que hay 32 camiones, Y luego por la tarde estaba todo ubicado, animales, cuadras, luces, agua, caravana, estaba todo instalado ya. Y un día después ya está todo montado para poder abrir en Palencia, ¿no? ¿Qué es lo mejor de trabajar en el circo y qué es lo peor? Bueno, lo mejor es que, yo qué sé, pues que vas recorriendo países y ciudades y vas conociendo gente en todos los sitios, ¿no? Y lo peor, pues eso es lo duro, ¿no? Lo duro de cada día levantarte con la casa a cuestas y moverte de aquí para allá. ¿Es más complicado si se tiene familia, como es tu caso? Bueno, es complicado, no, depende. Igual cuando tienes familia te adaptas más a si tienes toda la familia aquí, ¿no? Si no, pues es más complicado. El circo normalmente se ve como algo muy familiar. ¿Solo se puede entrar a trabajar en el circo si es por una tradición de este tipo? No, se puede entrar a trabajar, si a una persona le gusta y tiene ganas de trabajar, pues puede entrar a trabajar perfectamente. No, aquí no tiene por qué venir de abuelos, padres e hijos, hay gente que
se incorpora, por ejemplo, prácticamente toda la gente de montaje y de desmontaje son gente que no son de familia de circo. También hay algún artista que de pequeño le ha gustado el circo y entonces se ha ido incorporando con gente de circo y demás y no tiene por qué venir de familias de circo. Entonces, lo lógico es que todos los que son artistas y demás sí, pero también hay casos en los que no es así. Pues si te parece, Ramón, continuamos con la visita al circo. Vamos. Estamos, Ramón, en la zona de los reptiles del circo. ¿Qué tenemos aquí delante? Bueno, tenemos seis bonitos ejemplares de serpientes, pitones albinas, pitones normales, boas, y luego más hacia la piscina tenemos los cocodrilos, ¿no? ¿Qué tipo de espectáculo realizáis con las serpientes? Bueno, con las serpientes y los cocodrilos es un tipo de espectáculo más de prácticamente de exhibición, bueno, el domador los hipnotiza, se los pone por encima, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto puede comer un animal de esto? Porque nos decías que pesaba sobre unos 50-60 kilos, ¿no? Bueno, las serpientes suelen comer conejos de medio kilo, kilo, y se suelen comer hasta 6, 7, depende, ¿no? Son animales que tú les puedes ir dando, en el momento que ellos ya no quieren más, dejan de comer. O sea, tienen que ser animales vivos, que ellos lo puedan cazar y lo puedan, como si estarían en libertad. ¿Qué tal se trabaja con las serpientes? Bien, nada más hay que tener cuidado, pues, a la hora de que te puedan morder o empezar a apretar para estrangular, ¿no? Pero normalmente cuando son animales que los tienes desde mucho tiempo y los vas criando, están siempre en la mano y tal, no suelen atacar normalmente. Este tipo de animales, tu opinión como tras esta experiencia en el circo que tienes, ¿es de que se deben tener únicamente en circos o salvajes o la gente puede tenerlo en sus casas? No, bueno, hay gente que tiene una serie de gente que tiene serpientes en su casa, ¿no? Pero bueno, también hay gente que tiene un tigre y que tiene un león, pero lógicamente son personas que no saben a lo que un día se pueden arriesgar, ¿no? Porque hay serpientes como ese ejemplar o este ejemplar, incluso puede a un niño se lo puede comer perfectamente. Esto es que si tienes conejos de 1,5 kilos se lo comen perfectamente, o sea. Y de hecho, quien tiene serpientes, y lo habrán podido comprobar, si hay gente que tiene serpientes, hay gente que las tiene sueltas por casa, muchas veces se ponen al lado de la persona, cuando está tumbada en la cama durmiendo, se ponen al lado de la persona, estiradas para ver si pueden con el cuerpo que tienen al lado, ¿no? O sea, ellas van midiendo a la persona también. Hablando un poco de los cocodrilos también, ¿qué tipo de espectáculo realizáis con ellos? Pues es más o menos como con las serpientes, salen en la misma actuación. También pues poner, más que nada, ponerlos por encima, hipnotizarlos, ponerlos sobre las sillas del público y demás, ¿no? No tan en exceso, porque les vemos que están en el agua, las temperaturas cálidas que puede haber en verano. Sí, sí, lógicamente, tanto en verano ellos como aquí en el camión, es un camión solo, como puedes ver, solo acondicionado para ellos, siempre hay que haber la misma temperatura, tanto en verano como en invierno. En verano tienes que abrir y demás, y en verano tienes que estar todo cerrado con calefacciones y demás. ¿La alimentación de estos animales cómo es? Los cocodrilos comen básicamente pollo. Pollo normal, como que comemos cualquier persona, pollo comprado en el supermercado, se destrocea y se les va dando. Son animales que no comen mucho, comen más en verano que en invierno. Date cuenta que los cocodrilos en invierno están aletargados, son animales que se aletargan, no tienen prácticamente vida en invierno. Sin embargo, aquí pues están todo el año, como están en la misma temperatura, se mantienen todo el año activos, ¿no? Y son animales que pueden comer entre 5 o 6 kilos de carne a la semana, cada cocodrilo. Con lo cual no comen todos los días, ¿no? No, son animales que, aunque les quisiera dar todos los días, son animales que no comen, ¿no? Las serpientes las solemos dar una vez cada 10 días, en verano dos veces a la semana. Depende, porque en invierno también son animales que comen poco, ¿no? Te cuenta que una persona que tiene una serpiente está en casa le da un par de cobayas, un par de pollitos cada mes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que la gente les pueda dar a lo que aquí tenemos, ¿no? La mayoría vemos los cocodrilos y lo único prácticamente que conocemos es cuando los vemos en documentales en su propio hábitat cazando y se plantean un poco como animales peligrosos, ¿es verdad? Sí, no, los cocodrilos son animales peligrosos. Date cuenta que una mordedura de un cocodrilo, además, el cocodrilo es un animal que en cuanto te coge no te suelta. Es un animal que cuando te coge gira sobre sí mismo y ya lo sabes, si giras con él o te arranca la parte del cuerpo donde él coja, ¿no? Siempre se ha visto un documental, una cosa, en cuanto atacan a un animal lo primero que hacen es girar su cuerpo rápidamente sobre sí mismos
para arrancarle la carne o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener cuidado en cuanto engancha a alguien rápidamente. Por eso solo los manejamos mi hermano y yo, porque somos los que más sabemos más. Y en caso de una emergencia, lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? No sé si has podido pasar por alguna mala experiencia de ese tipo. No, bueno, algún rasguño o algo de los cocodrilos, yo tengo pocos prácticamente. Mi hermano es el que más los maneja y tiene más cicatrices de ellos. Yo a mí me ha tocado más el tema de fieras y todo esto, y con eso sí que he tenido algún pequeño susto. Pues continuamos, Ramón, con la visita. Vamos a ver el siguiente. A ver, para que sea lógico. Estamos en las cuadras del circo, Ramón. Aquí podemos ver un poquito animales de todo tipo, ¿no? Sí, bueno, es el mini zoo, tenemos desde el dromedario, los yaks, los batusis, las llamas, las avestruces, los ponis, luego todos los caballos, ¿no? Están metidos todos en sus bos, como nos estipulan las leyes de cuidado de los animales. Esta será buena parte de los animales con los que realizáis también espectáculos. Todos los animales que están en el circo, todos actúan. ¿Qué tipo de actuación se puede hacer, por ejemplo, con un yak, que quizás para la gente es un poco más desconocido? Bueno, son animales, casi todos los animales trabajan todos en el mismo número. Pues, por ejemplo, los yaks salen, se suben encima de unos pedestales, luego las llamas dan vueltas alrededor de ellos, luego hay un pony que hace un zigzag entre ellos. O sea, es un número variado, un número exótico de animales, ¿no? Vemos que no hay ningún tipo de peligro de estar aquí con ellos porque son animales totalmente inofensivos, a priori, ¿no? Sí, bueno, normalmente no son animales que están acostumbrados, date cuenta que aquí cada día los limpian, los cepillan, los lavan. Entonces, son animales que están acostumbrados a tratar con el ser humano, ¿no? Estos animales que son un poco más exóticos, por ejemplo el dromedario, ¿cómo llegáis a ellos? ¿Cómo los conseguís? Casi todos los animales que hay en los circos son criados en circos o parques zoológicos o cesiones de otros circos, ¿no? O nacidos en el propio circo. ¿Hay algún animal de estos que sea especialmente difícil trabajar con él o que sea especialmente fácil? Todos los animales son difíciles trabajar con ellos. Todos son difíciles y todos son fáciles. Puede ser, igual te pones a domar 3 dromedarios y 2 van en 3 meses, hacen lo que tú quieres y uno te cuesta un año. O sea, o incluso hay animales que no consigues nunca trabajar con ellos. Tienes que traerlo, probar y después ir y cambiarlo, ¿no? Estos animales, Ramón, no sé si requieren, imagino, unos cuidados especiales. Es muy caro ese coste, mantenerlos. Bueno, es un coste que sí que necesitan los animales. Date cuenta que nosotros cada 20 días cargamos un camión de alfalfa. O sea, solo para los animales que estáis viendo aquí, los caballos y los animales exóticos, ¿no? Que son los que comen eso. Y luego, diariamente, pues, 2 sacos de pienso de caballos, también aparte de la alfalfa para la alimentación de los caballos. Aquí ese gasto puede ser de unos 4 o 5 mil euros al mes de comida de animales, solo para la comida de animales. Un gasto que imagino que cubrís con las entradas. ¿En un día bueno cuánto podéis ganar? Bueno, depende. Un día bueno en épocas buenas, de las que ya no nos quedan, se pueden hacer cajas de entre 5 y 10 mil euros, ¿no? Pero tal y como están las cosas, últimamente sacamos justo para poder seguir sobreviviendo y llegar al siguiente sitio. Porque ¿cuántos sois aquí en el circo? ¿Varias familias? Sí, claro, date cuenta que aquí hay muchos sueldos, hay mucha gente, muchos contratos de trabajo, que todo eso también a final de mes, quieras que no, todos son gastos. ¿Cuánta gente trabaja en el circo ahora mismo? Bueno, entre los que trabajan, y porque no todo el mundo trabaja, por ejemplo, hay matrimonios que trabaja el hombre o trabaja la mujer y los demás y la familia están aquí. En total vamos casi 60 personas en el circo. ¿Cómo es la convivencia? Porque habrá gente de todas las edades y es como un mini pueblo, ¿no? Es como un mini pueblo, pero bien, normalmente siempre hay algún roce, ¿no? Normalmente tanta gente, pero normalmente es como muy familiar todo, ¿no? A la hora de trabajar con los animales, ¿hay que especializarse desde que se comienza en el circo o se pueden ir adquiriendo esas habilidades? No, normalmente para trabajar con los animales hace falta muchísima paciencia, muchísimo tiempo y saber estar con ellos y saber tratarlos, ¿no? No todo el mundo sirve para domar animales, igual que no todo el mundo sirve para hacer un número de trapecios o un número así, ¿no? Ramón, esta es tu casa. Cualquiera diría que es una casa de un circo porque es bastante grande.
Sí, bueno, es lo que te decía antes de lo que de hace años ahora, ¿no? O sea, estas comodidades que tenemos, que son casas normalmente con ruedas, no existían hace 30 años ni 20, ¿no? Entonces, son caravanas, también tienen un valor casi como el de una casa. Una caravana de estas está alrededor de unos 280 o 290 mil euros, o sea que son caravanas costosas, pero dentro de eso son caravanas que, como puedes comprobar, puede vivir perfectamente una familia. Tiene tres habitaciones, salón, cocina, cuarto de baño. Puede vivir perfectamente una familia tranquilamente. O sea, habrá muchos pisos que viva gente en sitios más pequeños todavía. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 64 metros cuadrados. Y además tiene la ventaja de que De que te te la la llevas llevas. donde quieres, sí. Pasa que, bueno, esto es ya de traslado, pues se pliega todo más o menos, empieza a cerrarse y no se puede entrar hasta que no está otra vez ubicada y abierta, ¿no? Después de tantos años en el circo, imagino que si algún día tienes que dejarlo, parte de lo que extrañes será vivir de esta forma. No, no creo, ¿eh? Bueno, tenemos nuestras casas por la zona de La Rioja y demás. Tenemos casas más grandes de ciento y pico, 200 metros. Y te puedo decir que cuando vamos ahí, que estamos igual una semana o 15 días, estamos en casa igual 10 minutos. Tardamos todo el día en la caravana, tenemos el terreno pegado, o sea, aparcamos las caravanas en el terreno, y como tenemos luz, desagües, agua y todo, seguimos estando en las caravanas. No estamos acostumbrados a estar en las caravanas, ¿eh? Por último, Ramón, si tuviéramos que mandar un mensaje a la gente que quizá está indecisa de venir o no al circo, ¿qué les decimos? Hombre, se les puede decir una cosa es clara, mientras que están en el espectáculo del circo, disfrutan de 2 horas, se olvidan de todos los problemas que tienen a lo largo de toda la vida y de toda la semana, y pasan un espectáculo de 2 horas, 2 horas y cuarto, donde no queda tiempo para el aburrimiento. O sea, y gente que viene normalmente, siempre sale dando la enhorabuena y felicitando. Entonces, eso es, para nosotros es nuestro mejor pago, ¿no? Que la gente salga dándonos la enhorabuena. Vale, pues muchas gracias, Ramón. Creo que hemos conocido bastante a fondo el circo, los animales y vuestra forma de vida, que creo que es bastante interesante, ¿no? Muchas gracias a vosotros.